Herr Kommissar. Den wird oft vorgeworfen, dass Sie Rettungen verzögern. Haben Sie darüber Informationen, und könnten Sie vielleicht ähm, sagen, wie es sich damit verhält aus menschenrechtlicher Perspektive, dass, wenn eine Seenotrettungsleitstelle Informationen über einen Seenotrettungsfall hat, sie nicht unverzüglich Seenotrettungseinsätze auslöst, ähm, wie sich das verhält? Señora Riba. Hola, comisaria. Gracias por comparecer hoy aquí. Soy Diana Riba, eurodiputada del Grupo Verde, y también soy la mujer de Raúl Romeva, que fue diez años diputado en esta Cámara y formó parte de esta comisión. Raúl Romeva ha estado condenado a doce años de prisión la semana pasada por organizar un referéndum. Sé que usted es conocedora de la situación en Cataluña y quería hablar un poco de este tema. La dura sentencia de la justicia española contra los líderes catalanes atienta directamente contra los derechos fundamentales como el de expresión, el de reunión y el de libertad de pensamiento. Además, en las últimas horas hemos visto una represión policial que eh, nos está dejando sin palabras. La negación del diálogo por parte del presidente de, de, de las autoridades españolas con las autoridades catalanas también nos están ah, llevando a un conflicto político cada vez más grande. Urge, entonces, eh, y os pido una mediación en este conflicto, porque es de dimensión a, a, europea, no es solo catalana o española. Y vemos como el Parlamento y la Comisión están rehuyendo un poco este tema. Para que tenga unas cuantas cifras del último mes, tenemos siete personas en cárceles de Madrid eh, con, eh, por delitos de terrorismo cuando en Cataluña. Que sepamos, no hay terrorismo. Y esto hace que puedan estar bajo secreto de sumario, no sabemos por qué están en la cárcel, y algunos de ellos están en aislamiento en prisiones de Madrid. Tenemos 28 detenidos en la última semana en las manifestaciones eh, de Barcelona, 60 periodistas. Han, sido, uh, uh, han, han, sido, han, han tenido daños físicos y uno está, ha, ha estado detenido. Por eso, ¿cómo valora los hechos y la situación política en Cataluña? Y si emplazará la comisaria al diálogo y al fin de la represión que vivimos en Cataluña. Gracias. Gracias, señora Riva. No he pedido la palabra. Tengo todavía la palabra pedida de la señora Dali y veo ahora la palabra pedida de la señora Keller. De Reino. las voy a dar no había pedido la palabra pero quiero decirle a la comisaria de derechos humanos que respeto profundamente no voy a voy a intervenir voy a intervenir como presidente digo que le quiero señalar a la comisaria de derechos humanos porque estoy obligado a hacerlo y lo hago en castellano que respeto por supuesto profundamente su turno de palabra como he respetado presidiendo LIBE la intervención y la participación de Raúl Romeva. Solo quiero aclararle que como puede verificar, y estoy seguro de que conoce, en ningún caso se ha producido una condena penal por ejercicio de la libertad de expresión, ni de reunión, ni de manifestación. Y lo que ha llamado a organizar un referéndum se ha concretado ante el Tribunal Supremo de España en una condena penal, en un enjuiciamiento, en un, en un enjuiciamiento por... Por favor, por favor. Es que, es que, estoy, estoy, estoy obligado, estoy obligado, estoy obligado. Acabo de pedirla. Acabo de pedirla. No, no. Estoy, 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 no, 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 no. no. Perdone, pero no. Aquí, aquí, todas las, todas las palabras son concedidas con plena libertad. y Yo también tengo el derecho y el deber de ejercerla cuando escucho manifestaciones que van dirigidas a la comisaria que me veo en la obligación, en la obligación de aclarar. En ningún caso se ha producido en España una condena por ejercicio de la libertad de expresión, ni de reunión, ni de manifestación. Ha habido un juicio con todas las garantías, que se ha retransmitido 24 horas sobre 24 en las cadenas públicas de televisión y de radio, con todas las garantías, y el resultado de ese juicio son las condenas penales que en ningún caso tienen que ver con el ejercicio de derechos fundamentales, sino con hechos tipificados por el Código Penal de un país democrático que es miembro de la Unión Europea. Estoy en la obligación de contradecir la afirmación que acabo de escucharle. Point of order, please. I mean, you are, you are acting as a chair of the committee. You're giving everyone the possibility to ask questions to the Human Rights Commissioner. I mean, and now for one specific question, you're going to intervene and, and, and tell her that, she, that, 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 the, in, that, that the member is, would not be correct. I mean, I think that you're making misuse of your position as a chair. And you, you should really refrain from that. I was compelled to say it because I heard, I heard statements addressed to the Commission of Human Rights that are simply not true. The commissioner is competent not to, with facts. to understand the question. And I, am, I am compelled to make, to make the case for the judicial ruling that has been adopted by the Supreme Court of Spain, according to a due process of law with all guarantees and respect of fundamental rights. there has been no conviction for freedom of expression, freedom of assembly, or freedom of demonstration. not at all, which are constitutional rights guaranteed in the spanish constitutional order for the past 40 years now. absolutely guaranteed, not only by the judicial system of a democratic member state of the european union, but also by the constitutional court. so the facts, that have been subject to the Supreme Court verdict are not <coughs> the exercises of fundamental rights which are protected. I would like to hear the answers of the Commissioner. Okay, of course. All our but questions. we are, we are co to complete the round of questions. Are you to point of order or to use your. Yes. Because I want it included in the minutes of this meeting that we object to the fact that you are indeed abusing of your position. To uh, bring a Spanish debate into this, uh, into this meeting room. No, the Spanish—I so am sorry. I want that included. I I'm that included so, in the so minutes. I am so sorry. You do not because agree. Because are but the Spanish debate—the Spanish debate was introduced. Views, the Spanish debate was introduced here. by the point that was made before. You are here. as I was the chair for, of this committee. I was forced and you are out of line. To contradict. To contradict you are out of line. And I want it in the minutes. Yeah. I was forced to contradict. The second point I wanted to bring up was. Precisely the situation in Catalonia, because it is a fact that we have ministers, an elected vice President, cultural leaders of all sorts of organisations, all of whom have always, always championed peaceful dialogue always and they have been given sentences between nine and 13 years' first edition. We know that these people's pre trial detention was defined as arbitrary, that there was a jeopardy in terms of their willingness and ability to have a free and a fair trial. Now, is it any wonder that there are hundreds of thousands of people on the streets, and contrary to the media spin, this is not a violent minority. The police are clearly overwhelmed by the scale of the reaction. Grandmothers, grandfathers, children, young people—I have friends in that city. I have seen footage from a building where my daughter has stayed, and it is like a war zone. The police in riot gear with truncheons. I am ashamed to call myself a European and to talk. about human rights in like we sake, in about about presidente compañeros eh, la verdad es que he salido al pleno a hacer una intervención y cuando vuelvo se está hablando de la ciudad en la que he nacido y en la que vivo y donde han nacido mis cuatro hijos que es barcelona y he oído aquí las fake news y la falsa propaganda que se, sobre la que se sustenta la teoría separatista. La imagen esa del padre con el bebé en brazos huyendo de su casa ardiendo no es porque la policía hubiese quemado la casa, sino porque son las tropas terroristas separatistas las que quemaron ese edificio y pusieron en peligro la vida de ese padre y de ese, y de ese bebé. He llevado como abogado parte de la causa penal. Y se ha dicho aquí que los acusados y condenados por delito de sedición eh, alegaron detención arbitraria. Jamás alegaron detención arbitraria. Es que ni siquiera pusieron de manifiesto que hubiera habido ninguna detención arbitraria por la policía, por la fiscalía, por los jueces de instrucción. España es un Estado de Derecho. Ha sido condenado por un Tribunal Supremo que tiene 500 años de historia. Y, por tanto, ante un Tribunal con 500 años de historia, 500 años de jurisprudencia, con una Constitución, una ley aprobada por un Parlamento. No se pueden hacer esas afirmaciones en contra de España como Estado. Han sido juzgados y han sido condenados de acuerdo con la ley vigente y han podido ejercer y ejercerán todos sus derechos. Y eso no tiene nada que ver con que una ciudad hermosa como es Barcelona, parte de una región Cataluña más hermosa aún de una nación grande como es España, sea acusada, insultada, vejada, quemada por las tropas, digo tropas, porque son auténticos actos de terrorismo separatista que han puesto en peligro la vida y la libertad de circulación, de residencia, de manifestación, de expresión, incluso de prensa, con cientos de periodistas atacados por esas mismas sordas en contra de la libertad. Con lo cual, yo rogaría que, si mantenemos opiniones sobre el tema de Cataluña y de España, primero, respetemos la soberanía del Estado y, segundo, nos ciñamos a informaciones reales y a informaciones falsas y a informaciones verdaderas. Gracias. Um, on catalonia, uh, not to engage uh, with too much of discussion, i just issued a statement, so i would, would uh, ask you to look at uh, my website. Uh, i do have plan and i do have contact, uh, uh, and on many occasions i met many uh, spanish politicians in order to uh, raise this issue. Um, but this is not a new uh, problem. Uh, spain as a country, had quite a problem when it comes to freedom of assembly and this is something that uh, was raised by my predecessor and i do plan uh, to, to uh, visit uh, spain and to talk to um, authorities there but before that of course uh, what i'm looking at the moment is freedom of assembly uh, which i think uh, is something uh, that is quite a burning issue